Bienvenidos a todos los amigos buzólogos. El día de hoy presentamos el cuarto capítulo de Buzzline MX. Contamos con la participación de mi estimado amigo Jaciel Flores de Autobuses Mexicanos, que honorablemente nos acompañará en este video en el cuarto capítulo de esta grandiosa serie. Así que siéntanse bienvenidos y comencemos. Servicios coordinados, línea de autobuses que opera en el centro de México, perteneciente al grupo Flecha Amarilla. Comenzamos hablando de su historia, que se remonta en el año de 1986, año en el que se creó Servicios Coordinados, junto con las empresas Transportes Cuémaro y Dauto Transportes Puriandiro, Irapuato. En 1987 se afilió a la Unión de Permisionarios de Autobuses Azules y Triángulo. No se tiene mucha información acerca de Coordinados, pero cabe destacar que sigue operando en la actualidad. Sigamos hablando de esta línea con las unidades y autobuses clásicos que llegó a utilizar. Comenzamos con el maravilloso Dyna Avante, que por su historia y características marcaron significativamente a la línea. Nissan y Volvo han sido las marcas de las unidades que se han usado principalmente para esta línea. Pero hablamos del Irizar PB, que con su chasis Scania también sigue siendo parte de la flota de Coordinados. Continuamos con un modelo que se me hizo interesante. Se trata del Irizar Intercentury, colocado en un chasis MAN. Este modelo se volvió el favorito de las líneas de turismo y de servicio económico, debido a su versatilidad y diseño que le proporcionaba un buen desempeño en rutas demandantes. Sin duda, un modelo interesante. Después del Irizar Intercentury sigue su sucesor, y hablamos del Irizar V5, que en la actualidad sigue siendo parte de la flota de servicios coordinados. Terminamos esta sección con el icónico Volvo 9700 Luxury. Quizás aún no se integran autobuses clásicos, pero por alguna razón me gustaría colocarlo en esta sección. Terminando esta sección, como les comenté al principio del video, me encantaría presentarles a mi estimado amigo Jaciel Flores, director del canal de Autobuses Mexicanos. Es de mi agrado informarles que contamos con su participación en este cuarto capítulo de esta grandiosa serie Buzzline MX. Así que, mi estimado Jaciel, te invito a que continuemos con este gran video. Primera clase. Servicio que dio inicio a la línea en el año de 1986, cuenta con amenidades de un servicio de primera bajo costos de un servicio económico, proporcionándonos durante un viaje aire acondicionado, luces de lectura, pantallas ambientales, un sanitario mixto e incluso un posapiés relativamente sencillo. Para poder brindar este servicio, adquirió unidades Irizar i5 en configuración Scania y Volvo, e incluso Mercedes-Benz, las cuales ya salieron a la venta debido a su plan de renovación, donde nuevamente de la mano de Irizar y Volvo integraron nuevas unidades de la última generación del i5, el Irizar i5 Efficient, dándole un plus al servicio, ya que estas cuentan con mamparas que dividen el salón de pasajeros con la cabina del conductor, brindando una mejor experiencia de viaje. Como de costumbre, es aplicado el efecto cascada en esta línea, contando también bajo sus filas con el Volvo 9700 e Irizar PB, que algún día brindaron servicio para Primera Plus. Tampoco podía faltar su Scania Irizar i6, que brindó servicio por un tiempo bajo los colores de la pirámide del buen servicio, Autobuses Coordinados. Servicio aeropuerto. Frente a la demanda de transporte por el incremento de pasajeros en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, Grupo Flecha Amarilla dio inicio a dos nuevas rutas, saliendo desde la Terminal 5 de Febrero y la ciudad de San Juan del Río, teniendo como destino final la terminal aérea de este aeropuerto. Dentro de sus amenidades encontramos las mismas que en su servicio de primera,
brindando un excelente servicio bajo buenos costos. Para brindar este servicio se inició con unidades Volvo 9700 e Iris RPV, aunque en la actualidad también se logran ver i5. Autobuses coordinados. Sus destinos principalmente están en el Bajío Mexicano, conectando la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. Los destinos principales los mencionaré a continuación: México Norte, México Observatorio, Acámbaro, Amealco, Atotonilco, Cadereyta, Celaya, Coroneo, Dolores Hidalgo, Ezequiel Montes, Irapuato, Jalpan, La Piedad, Polititlán, Querétaro, Querétaro Norte, Salamanca, San Felipe, San Juan del Río, San Luis de la Paz, San Miguel Allende, Tequisquiapan, Cilitla y Yuriria. Así hemos llegado al final de este cuarto episodio de Busoline MX. Agradezco la participación de mi estimado amigo, director del canal de Autobuses Mexicanos, por su participación en este cuarto capítulo. Ahora es turno de que ustedes me comenten si han viajado en esta línea, cuál es su destino favorito y cuál es su unidad clásica o unidad actual favorita. Esto fue Busoline MX 4. Hasta la próxima.